tres eh, funcionan eh, de la misma manera tienen dos procesos fundamentales uno es la captación de energía que es necesaria para la vida en, en todas las fases en todas las tanto sean microorganismos como animales superiores como vegetales todos necesitamos energía y nutrientes y la, la única, los únicos seres capaces de eh, aprovechar eh, energía natural la energía del sol son las plantas verdes las plantas que tienen clorofila que son verdes a través de las hojas realizan una función y captan energía el resto de los seres la única energía que pueden aprovechar del sol es el calor que bueno ayuda pero desde luego no la pueden almacenar entonces las plantas verdes captan energía y esa energía que fijan las plantas en su organismo y almacenan en su organismo la aprovechan el resto de los seres primero los que se llaman consumidores primarios, que son los herbívoros, que cuando se comen la planta aprovechan la energía que la planta ha fijado. A los herbívoros se los comen los carnívoros, o a sea, los consumidores secundarios, que aprovechan la energía que sacó la, el consumidor primario de la planta. Y si hay uno que se coma al carnívoro, pues también aprovecha energía. Se si lo coma vivo o muerto, o sea, por ejemplo un necrófago, un buitre, está aprovechando la energía, que aprovechó la oveja al sacarla de la mmm, planta que tomó del sol. Esa es la cadena alimentaria, lo que suele llamar cadena trófica o pirámide trófica. Los nutrientes los toman las plantas por sus raíces del suelo y cuando a la planta se la come el herbívoro está tomando también los nutrientes. Cuando al herbívoro, la oveja, se la come el carnívoro, el lobo, está aprovechando los nutrientes, el calcio o el potasio que tomó de la planta, la oveja. Cuando el superpredador se come al lobo o el necrófago se come el cadáver del lobo, está aprovechando también los nutrientes, circula, recorre también toda la cadena trófica, recorre los nutrientes, pero con una diferencia fundamental: con la energía, los nutrientes no fluyen eh, indefinidamente como la energía, porque no hay una fuente indefinida como el sol, sino que se obtienen del suelo y tienen que volver al suelo y vuelven de hecho en forma de pues las plantas las partes muertas de las plantas las hojas o los tallos los frutos caídos las partes de la planta que no aprovecha que no asimila el, el herbívoro que vuelven al suelo como excrementos o los cadáveres de los mismos animales que vuelven al suelo también pero si simplemente se acumularan encima del suelo se acabarían agotando los nutrientes del suelo entonces hay algo más ahí no encima del suelo sino dentro del suelo y es un elemento fundamental de los ecosistemas de los que se, nos solemos olvidar porque además no se ve no es nada llamativo primero porque el suelo es opaco y después porque es la mayoría de la vida que ocurre dentro del suelo es microscópica y es eh, la, el elemento el eslabón de los descomponedores que son los que devuelven los nutrientes para que vuelvan a entrar en el ciclo de la vida y vuelvan a ser utilizados por las plantas y vuelvan a recorrer toda la cadena trófica. Pues el suelo es difícil de entenderlo porque es un criptosistema, no se ve, es el único, la caja negra de, de un sistema agrario, entonces puedes pensar que ahí es donde radica la, la la, la clave del funcionamiento del sistema agrario a través del manejo de la materia orgánica y la creación de un suelo vivo. Y eso es un arte. Eso, y los agricultores lo saben. Si tuviéramos que definirlo de alguna forma, podríamos decir que el suelo es un medio heterogéneo compuesto por tres fases, básicamente la fase sólida, que es la fase mineral en la que se forma. Eh, que es la base de la estructura del suelo, de la arquitectura del suelo, una arquitectura que permite un espacio poroso que posibilita la vida, la dinámica de agua, la dinámica de gases, junto con la materia orgánica, junto con el mundo vivo del suelo. Esa arquitectura ya tiene otra serie de funciones, otra serie de propiedades emergentes, como es, por ejemplo, la estabilidad estructural que le da al suelo una serie de funcionalidades al suelo de cultivo que son muy interesantes. la fase líquida, que es la solución del suelo, y la fase gaseosa. el suelo no solamente es eh, un medio, un sustrato para las plantas, sino que el suelo eh, significa, es un componente básico para la biosfera. Es un, no solamente es el depositario de la mayoría de la, de la biodiversidad en el planeta es el sustrato físico en el que se establecen todas las actividades humanas, actividades industriales, actividades lúdicas, la vida se establece sobre el suelo y por otra parte es un regulador un regulador para que la vida se dé con esta dinámica en la que podemos vivir los seres vivos en las que la, la biosfera se desarrolla. Si tuviéramos que, que, que definir la materia orgánica así muy brevemente, podríamos decir que es un conjunto de materiales orgánicos de procedencia biológica, mayoritariamente de, de la dinámica de la bioquímica, de restos vegetales, animales, macro y microorganismos. También del metabolismo de los seres vivos. Los compuestos que ellos crean en su metabolismo también son compuestos orgánicos que están en el suelo. En relación a la materia orgánica, creo que es muy importante ahora destacar que estamos en un momento en los últimos 15-20 años en los que se está estudiando la materia orgánica en sus aspectos más ecológicos, ecológicos en relación a la ecología, es decir, hablamos de funcionalidad de la materia orgánica, no hablamos de un parámetro, sino que hablamos de eh, los servicios que presta el suelo en relación a su relación con el medio mineral y con el medio vivo. La materia orgánica en el suelo mmm, realiza un montón de funciones, pero yo creo que la más importante es que posibilita la vida en el suelo. Y la posibilita porque es eh, energía solar almacenada que llega a los microorganismos del suelo. Es el, el, yo creo que es el, el elemento principal. Además, pues colabora en mejorar la porosidad porque facilita los agregados. Eh, incrementa la absorción de agua, la retención de agua, mmm, mejora el pH, o tiene un poder tampón muy grande, tiene una serie de ventajas químicas, pero yo creo que la más importante y sobre todo desde el punto de vista eh, biológico es la de que es la, materia, la, es la energía que necesitan los seres del suelo para vivir. ...¿qué es ecología?... ...pues eh, si nos metemos en el mecanicismo... ...pues es definir cuáles son los elementos... ...y, y, lo, y los mecanismos claves... ...en la gestión de un sistema agrario... ¿eh? ...y para mí solo hay uno... ...la diversidad... ...y la diversidad está en el suelo... ...y está representada como ya he dicho varias veces... ...en la fauna del suelo... Es decir, con diferentes... ...aspectos funcionales... Es decir, ...tanto en la transformación de la de la materia orgánica, como el mantener el equilibrio e indiscutiblemente los fitoparásitos que hemos visto que lo hemos transformado en los herbívoros del suelo, es decir, las ovejas que en el suelo podan las raíces para que broten y tengamos una mayor capacidad. En un gramo de suelo asociado a las raíces de las plantas pueden vivir 80, 90 millones de células microbianas. Unas están más activas y otras menos. Todos esos microorganismos interaccionan de una forma u otra con las plantas y entre sí, de manera que unos son beneficiosos finalmente y otros son perjudiciales para los cultivos. Eh, nosotros nos centramos sobre todo en microorganismos beneficiosos para las plantas y en general hay dos, dos mecanismos por los que los, estos microorganismos ayudan a las plantas. Uno es favoreciendo su nutrición, bien eh, generando nutrientes nuevos de la atmósfera, como bueno, en el caso de la fijación de nitrógeno o bien facilitando la absorción de los nutrientes que ya existen en el suelo para las plantas. Y la, el otro gran mecanismo es contrarrestando la acción de otros microorganismos que son parásitos o patógenos para las plantas, de manera que eh, se evita eh, la, la acción negativa de todos esos microorganismos. Las micorrisas es el resultado de una asociación simbiótica que significa vivir en común con beneficio mutuo para ambos componentes y los componentes son las raíces de las plantas y determinados hongos del suelo llamados por ello hongos formadores de micorrisas. Como resultado de esa simbiosis, eh, la planta se beneficia enormemente de estar asociada con el hongo. ...y le da múltiples beneficios... ...desde aporte de nutrientes... ...protección frente a estreses... ...sea salinidad, sequía... ...y también la protege, le da más resistencia... ...a luchar frente al ataque de patógenos... ...o de contaminantes... ...como suelos... ...contaminados por metales pesados. El hongo, eh, como casi todos los microorganismos... necesita que se le den fuentes de carbono, fuentes de energía ya elaboradas, porque él no las puede captar directamente del suelo. Entonces la planta se lo da y la planta se los prepara por medio de la fotosíntesis, que es lo que le va a dar compuestos carbonados a la vida y energía a la vida de la planta y también se los transfiere en la raíz al hongo que vive en simbiosis con la planta. En el caso de la fijación de nitrógeno, pues... En ese caso, solo hacen las bacterias, solo son los únicos seres vivos que tienen una enzima que se llama nitrogenasa, que captura el nitrógeno que está en la atmósfera y lo llevan a formas asimilables para la planta. En el tema de absorción de agua, es más propio de la micorriza, las cifas, esos, esos filamentos externos que tiene cuando se, el hongo ha colonizado la, la corteza de la raíz, emite una cantidad de filamentos para hacernos una idea. Un centímetro de raíz micorrizada puede tener un metro de esos filamentos. Se hemos multiplicado enormemente su capacidad de captar nutrientes y agua. El nitrógeno es, después del, del carbono, el elemento estructural más importante de los seres vivos. Eh, forma parte de los ácidos nucleicos y, sobre todo, de las proteínas. Eh, y por tanto, todos los organismos necesitan uh, nutrirse con nitrógeno en cantidades importantes. Eh, las plantas no. ...les pasa igual y cuando no tienen suficiente nitrógeno, en el caso de un agricultor, hay que aportárselo eh, externamente. Los fijadores de nitrógeno lo que hacen es captar el nitrógeno molecular de la atmósfera, que es abundantísimo. 70% del nitrógeno, de, perdón, de los gases de la atmósfera son nitrógeno molecular. Y convertirlo en amonio o amoníaco que pueden ser usados directamente por las plantas, ¿no? de manera que se hace independiente de los niveles de nitrógeno en el suelo. Esto, desde el punto de vista uh, agrícola y ambiental, es importantísimo porque eh, tiene eh, dos grandes contrapartidas. Por un lado, uh, dejamos de aportar nitrógeno uh, a los suelos, el nitrógeno fertilizante, del cual como mucho la planta va a aprovechar el 50%. El resto, el otro 50%, se pierde por la exhibición o se pierde en forma de óxidos de nitrógeno que contribuyen al efecto invernadero. Eh, y por otro lado, si no aportamos nitrógeno al suelo, dejamos de fabricarlo con el consiguiente ahorro energético. Eh, aproximadamente se necesita 5 toneladas de, de petróleo para producir una tonelada de nitrógeno fertilizante. ¿no? Los microorganismos del suelo no solo desarrollan funciones para darle como biofertilizantes, para el ciclado de los nutrientes que son alimento de la planta, del nitrógeno, del fósforo, micronutrientes, etc., o les protegen frente a estreses. Hacen otra cosa muy importante y menos conocida, que es mejorar las propiedades físicas y fisicoquímicas del suelo. Mejoran la calidad del suelo. Y un factor muy importante es la formación de agregados hidroestables de partículas de suelo. Para que lleguen a un tamaño ideal, intervienen ciertos compuestos que liberan las bacterias y que sirven como gomas para entendernos y fijar partículas. Y luego esos filamentos característicos de los hongos, en ciencia se llaman hifas, y actúan con ese filamento rodea y llega a obtenerse unos tamaños de partículas agregadas de una gran calidad y resistentes al agua, lo que mantiene unas propiedades físicas extraordinarias para que se produzca bien el enraizamiento, se mantenga lo que se llama la estructura del suelo, etc. La agregación del suelo es, un, es, una, es una función dinámica de los suelos, de todos los suelos. La agregación es la consecuencia natural de las sinergias que se establecen entre el medio mineral y el mundo orgánico. Y dentro del mundo orgánico, básicamente, los agregados que nosotros conocemos y que están más en relación con nuestra estabilidad estructural en los suelos de cultivo son los agregados que se establecen entre las sustancias húmicas y la parte mineral del suelo. La, los agregados se pueden formar mmm, también por la acción de macroorganismos como la lombriz de tierra en sus deyecciones, la lombriz. Eh, con los mucílagos que fabrican su intestino, hace que esas diecciones tengan una serie de componentes que permiten ese, una agregación, un pegamento de esa parte mineral y esa parte orgánica. Las uniones que también se establecen entre los componentes que segregan ciertas plantas en la rizosfera o bien con las hifas de los hongos también permiten una agregación. De ahí, por ejemplo, la importancia de los abonados en verde. Pero esa agregación tiene un tiempo determinado. Nosotros podemos eh, manejar la agregación del suelo con un manejo agrícola específico dependiendo del de tiempo de separación que tengamos entre cultivos o de qué es lo que queramos hacer para ese suelo con una prontitud o con una lentitud determinada. Quizás el buscar agregación del suelo sea uno de los objetivos más importantes a la hora de manejar el suelo. Los agricultores tienen la, eh, el concepto de que cuantas más labores hacen en el suelo, eh, ese suelo va a ser capaz de retener más agua y por eso, por eso trabajan así. Pero es, 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 eh, no es correcto, ¿no? Cuanto más labras el suelo, más aire metes en el suelo y por lo tanto menos microporos tiene. El agua se acumula en los microporos. Y el aire, eh, eh, lo que en los macroporos son aire. Y lo que favoreces con ese aire es la actividad biológica del suelo. O sea, aumenta la actividad biológica del suelo y por lo tanto consume más carbono ese, ese, eh, ese suelo. Y lo que ocurre es que en esos suelos que se ha labrado profundamente o que se ha metido mucho aire al sistema, es que vamos a tener una fertilidad potencial importante porque hemos, hemos mineralizado esa materia orgánica que va a ser una, una fuente de nutrientes para, para el cultivo. Pero en agricultura ecológica lo que tenemos que ir es a la sostenibilidad, o sea, mantener esos suelos con esos niveles de materia orgánica, con esos niveles de actividad biológica de forma constante. De esa forma, en, en agricultura ecológica se recomienda de forma general que las, las labores sean superficiales y no metamos excesivo aire al sistema. Cuando se realizan las labores de roturación, bien por vertedera, bien por sísel, lo que sí se observa es un mayor incremento en los flujos de, de dióxido de carbono por parte del suelo. Mayor cuanto mayor es la profundidad, digamos, de la labor. Esto en parte es debido a que eh, al, al aplicar la labor estás destruyendo la protección física de esa materia orgánica que se encuentra en el suelo, a la vez de estar insuflando oxígeno al sistema, con lo cual estás favoreciendo todos los procesos de min mineralización aerobiana en, en el suelo. Y es por tanto, los puntos, eh, tal vez el punto más importante. En cuanto a pérdida de, CO, de, de carbono por mineralización microbiana, suele ocurrir en otoño. Generalmente, los máximos eh, registrados en los flujos de, de CO2 que estamos midiendo suelen coincidir con las épocas de mayor actividad biológica, que sería el otoño y primavera. ...y entonces pues nos planteamos de que hay muchos tipos de suelo... ...y dependiendo del tipo de suelo... ...tenemos que hacer un manejo u otro... ...o sea, esto de, de, hacer, de tratar a todos los suelos igual no es posible... ...o sea, eh, no, no es bueno, o sea, cada suelo tiene su manejo... ...hay suelos muy arcillosos, como hemos visto... ...pues que eh, prácticamente no necesitan labrarse... ...porque ya ellos mismos se labran... ...después hay otros suelos que tienen una... ...un horizonte superior de estructura masiva, muy dura... ...que bueno, o que se endurece de forma natural... ...entonces a esos suelos hay que... ...facilitar a las plantas la penetración... ...y entonces pues, hay que hacer esas labores... ...para que las plantas puedan penetrar... ...pero claro, primero tenemos que saber... ...qué profundidad tiene ese horizonte... ...porque igual tiene solamente 10 centímetros... ...entonces, pues solamente... ...haremos una labor de 10 centímetros". Desde el punto de vista de la agricultura... ...en los agrosistemas... ...también es bien interesante cerrar los ciclos... ...porque lo que no saquemos fuera y se vuelva a aprovechar, no hay que aportarlo de fuera y por tanto van a suponer un coste ni contaminación y todos esos problemas. En la agricultura tradicional normalmente los sistemas eran cerrados y se aprovechaba eh, todo dentro. Los rastrojos eh, con los animales llevaban de un sitio a otro, llevaban los nutrientes. En la agricultura moderna, pues como es bastante más simple, muchas veces los eh, desechos, los restos de cosecha, se destruyen. Incluso se destruyen lejos de la, del campo y, es, y ahora mismo hay posibilidades de volverlos a aprovechar todos. En el caso del olivar, la, las ramas del olivar que se queman, con lo cual se, se queda uno con todos los nutrientes minerales en la ceniza, que luego normalmente se tira, no se aprovecha, pero se pierde la materia orgánica y en el suelo no solo es importante aportar nutrientes, devolver nutrientes, sino... ...aportar materia orgánica pues necesaria para la vida... ...y la madera pues es materia orgánica... ...es lignina que además tarda mucho en descomponerse... ...pero da lugar a, a humus muy estable... ...y quien dice el, los restos de poda en el olivar... ...pues en el olivar está también el alperujo... ...que es una, se considera un residuo industrial... ...y puede emplearse muy fácilmente compostándolo... Como abono en el olivar o en cualquier otro cultivo, o sea que es una materia orgánica con, con muchas utilidades. Lo lógico sería cerrar el ciclo y volverlo al olivar. Y lo mismo ocurre con la paja en los cereales o con las cañas de maíz, si se trituran. Aunque inicialmente el agricultor piensa que él va a nutrir en base a la, a la, a la compra de, de materia orgánica, de estiércol, va a nutrir el cultivo. Los planteamientos deben de ser de intentar cerrar ciclos de nutrientes, o sea, sí, que en ningún momento todo aquello que se produce dentro de la finca y que no es exportable, que no son cosechas, debe de permanecer en la finca, permitiendo que la finca se equilibre. Una de las de la de la idea que se nos ocurrió para intentar cerrar los ciclos de nutrientes dentro del invernadero era eh, ver hasta dónde nos, cuánto nos costaba gestionar los restos de cultivo es decir cuánto me cuesta a mí como agricultor oh, eh, soltar cada una de esas rafias o cómo, cómo tengo que hacerlo para que el proceso sea rentable el volver a recuperar la materia orgánica en estos sistemas Trae consigo un cambio en el manejo de, de, de los tiempos y volúmenes de riego. Este tomate que tenemos aquí os puedo contar que, que ha llegado a este estado eh, con seis riegos, es decir, hemos regado solo seis veces. Totalmente diferente la forma de manejar a lo que eh, los sistemas convencionales nos establecen. No, hay que mimar la planta, hay que ponerle el agua necesaria para que esa, esa planta nunca se estrese. No, es decir, nuestro, nuestro deber eh, y nuestra forma de, de ver el sistema es que nosotros tenemos que, sí, darle condiciones al suelo para que las raíces exploren ese suelo en función de las necesidades de, de agua, pero no estar continuamente aportándole agua. De hecho, los agricultores que nos vienen manejando o que nos manejan con volúmenes de riego adecuados y... Eh, manteniendo una periodicidad entre los riegos, un, tiemp un tiempo entre riego y riego adecuado, no tienen problemas de enfermedades de suelo asociados a, a la disponibilidad de agua. No tengo agua en exceso y esas plantas eh, tienen un sistema radicular muy, muy potente. Estamos en el experimento más antiguo de España, eh, empezamos en el año 91, el más antiguo en España de agricultura ecológica en cultivo observación ¿no?... ya tiene 17 años. Cuando empezamos a trabajar en agricultura ecológica, los primeros, el primer objetivo que teníamos era cómo vamos a eliminar las hierbas y cómo vamos a dar nutrientes, cómo vamos a, a, a aumentar o mantener la fertilidad de esos suelos. ¿no? Eh, el, eh, lo que vimos es que bueno eh, la estrategia que empleamos en una primera fase fue rotaciones de cultivo. aquí ensayamos siete rotaciones de cultivo con girasol, con barbecho, con beza enterrada, con beza, con beza segada, con leguminosas, con eh, mantenemos un monocultivo de cereal convencional, un monocultivo. Entonces eh, lo que empezamos era estudiar cómo con este tipo de rotaciones por un lado qué tipo de problemas teníamos a la hora de la productividad si cuál era de las rotaciones la más productiva y cuál era la que mantenía mejor la fertilidad de los suelos y nos dimos cuenta de que el barbecho eh, en principio que sería el que menos productivo bueno el que iba a tener a lo mejor más problemas eso es el que mantiene muy bien la productividad del sistema es el que más produce eh, porque lo que hace es eh, el año que está de barbecho lo utilizamos para que todos los organismos que están en el suelo se dediquen Toda esa energía se dedique a, a descomponer, a reciclar los nutrientes de la paja que hemos incorporado en el sistema, porque este sistema funciona casi cerrado. Lo que hacemos es incorporar, incorporar la paja en, aquellas, en todas las parcelas y en las parcelas que hay leguminosas, pues se deja el nitrógeno fijado por las leguminosas y no se incorpora ningún otro, eh, ningún otro producto externo al sistema. Y, y, que, y, y en un principio vimos a ver si el sistema podía funcionar así. ...y bueno, pues ha funcionado relativamente bien... ...el control de hierbas... ...bueno, pues se ha habido... ...hemos eh, analizado cómo han ido evolucionando las hierbas... ...y hay rotaciones que controlan mucho mejor la hierba que otras... ...las peores rotaciones que peor, que peor funcionan aquí... ...pues sería la rotación con garbanzo... ...que es la que más hierba tiene... ...y después la rotación con beza enterrada. Porque la beza enterrada, a diferencia de la otra que es la siega, la beza enterrada incorpora las semillas al sistema y por lo tanto seguimos teniendo, eh, desde el punto de vista de, del suelo es mucho mejor porque eh, le metemos más nutrientes al, al sistema, pero desde el punto de vista de control de hierbas es peor. La productividad de los sistemas, pues aquí la que más produce, pues sería la, eh, la beza... El, el cereal eh, en barbecho, que viene a producir unos 2.200 kilos. Después vendría la beza con, eh, segada para heno, que viene a producir alrededor de unos 2.100 kilos. Después la beza enterrada, la beza girasol. Pero todas las rotaciones, todas las rotaciones ecológicas producen más que esta parcela en la que estamos ahora mismo, que es monocultivo de cereal que se echa abono y que se utiliza herbicida para el control de hierba. Pero además energéticamente es mucho más caro. Eh, el otro viene a costar el doble o incluso el triple energéticamente más caro que esto. Esto hace que eh, ese, ese tipo de agricultura, la agricultura convencional, sea muy eficiente en zonas donde la pluviometría es más alta, como pueden ser los países del norte. Pero en nuestras regiones semiáridas la agricultura convencional es muy poco eficiente. Incluso eh, 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 diría que in, además de ser poco eficiente, es contaminante. Porque claro, todos esos nutrientes que nosotros no tomamos son lavados por, por las aguas de invierno y que terminan nuestros arroyos. En nuestros ríos. El manejo de cubiertas herbáceas en la agricultura, en general, más interesante en los, en los cultivos leñosos porque tienen más espacio abierto. Es, el, es, es multifuncional. La, la, son multifuncionales las cubiertas herbáceas porque suponen diversidad vegetal y por tanto aumento de la diversidad. Porque fijan energía que va a ser útil para la vida en el suelo, o sea, van a aportar materia orgánica al suelo, en definitiva, facilitan la infiltración de agua a través de las raíces, pero sobre todo y la labor principal visto desde el ambiente mediterráneo, que es en el que nos movemos, fundamentalmente es la protección del suelo contra la erosión. Es una es la más, la barrera más eficaz. Son en realidad microbarreras que se ponen a la escorrentía. Entonces eh, hay una diferencia abismal entre suelo desnudo suelo cubierto con vegetación. Y cuando el problema más ambiental más grave de la agricultura mediterránea es la erosión, la pérdida de suelo por el arrastre, por el agua, pues contar con una, un sistema eficaz es, es fundamental. La agricultura del futuro es una agricultura basada en criterios ecológicos eh, eh, y eso es simplemente hablar de ecología de los sistemas agrarios y por lo tanto de agroecología. Uno de los aportes importantes de la agroecología a la ciencia convencional es nuestra visión del suelo, nuestra visión del suelo global, nuestra visión del suelo en sus mm, interrelaciones más que en componentes individuales. La perspectiva del suelo como un soporte de la planta, como un proveedor de nutrientes, es una perspectiva obsoleta que ha pasado a la historia en la mayoría de las escuelas de agronomía. Desde la agroecología nosotros hemos ofrecido una visión del suelo en el que las interacciones entre los componentes del suelo son lo que verdaderamente produce esos servicios que el suelo presta al agricultor y en general los servicios que el suelo presta a la biosfera.